pescayitravesia.com. Bienvenidos a Pesca y Travesía Televisión. Otro domingo más junto a todos ustedes desde Canal Yung Sport, el canal de nuestro deporte. Trayendo a sus pantallas todos los deportes de aire libre y toda la pesca recreativa de Córdoba, Argentina y del resto del mundo. Los invito a que veamos los adelantos del programa del día de la fecha. Hoy en Pesca y Travesía Televisión, Ariel Nagle, el fundador del Club del Atado, nos enseña una de sus creaciones para la pesca de dorados. Mario Libretti, de Cuchillería El Trentino, nos empieza a enseñar los regalos para el próximo Día del Padre. Vuelve el buceo recreativo de la mano de Buceo Córdoba y el tradicional segmento de Industrias Airban. Luego de ver los avances, los invito a que veamos el primer informe relacionado con un atado de moscas para dorados. Así comienza Pesca y Travesía Televisión, la imagen de la aventura. Hola amigos de Pesca y Travesía, mi nombre es Ariel Nagle, soy atador en el Club El Atado y en esta oportunidad les quiero mostrar una mosca para dorados hecha con materiales sintéticos.
haya gustado. Nos vemos la próxima. Seguimos con más Pesca y Travesía. Bunker Gym. Acondicionamiento físico, musculación, sala de fitness, rutinas personalizadas y todo lo que necesitas para el cuidado de tu cuerpo. El Bunker Gym, Noroña 2817, Barrio San Pablo. Seguinos en Facebook. Primer bloque en Pesca y Travesía Televisión. Recordarles a todos ustedes que pueden entrar en nuestra fanpage pescaytravesia.com, red social donde diariamente publicamos contenido para todos ustedes. Vamos con la primer pausa publicitaria. Ya seguimos con más. Hotel Dr. César Carman, Avenida Sabatini 459, Córdoba. Carlos Loza, cañas artesanales de bambú. Seguinos en Facebook. Total, Organización de Seguros Generales, Avenida O'Higgins 3050, esquina Javier Díaz. Industrias Airban, fábrica de infladores manuales de sistema PSP para armas neumáticas. Industrias Airban, líder en el mercado. El Sanatorio de las Tapas, reparación integral de tapas de cilindro. Agustín Garzón 2490, teléfono 455-1101, San Vicente, Córdoba.